Bueno, un saludo a todos de nuevo por aquí. Eh, hoy, como siempre, les traigo cosas buenas eh, para los amantes del, del ajedrez y a los suscriptores del canal que siempre están ahí apoyando con su like. Eh, hoy les traigo, como ustedes vieron aquí en la presentación, eh, les, traigo, les traigo la, la mega database y la enciclopedia 2022. Si tocamos aquí, es el precio. De, de esta media base es, es un precio súper caro y como ustedes ven aquí ya ha salido la actualización de la enciclopedia 2023 que vamos a tocar aquí y dice que ha salido en abril y estamos en marzo ya estamos en marzo ya aquí y esto es hace un mes recientemente ha salido y como tú ven tiene un precio de 129 euros eh, hoy les traemos la 2022 y pronto les vamos a traer esta, que serían unos días, pero ahora les, explicaré, les voy a explicar qué es lo que qué pasa ahora con esto que estoy haciendo yo con el canal. Porque estoy publicando contenido y hay personas que solamente piden la descarga y no, no dan su like, no, no dan su comentario, no comparten y. Esto lleva tiempo de trabajo y yo lo hago por, por hobby porque me gusta. Pero siempre es bueno que uno deje un comentario, que comparta. Solo pido eso. Pero hay personas que me solicitan pero no están suscritos porque los reviso. No dan su like y solamente entran, piden descarga y descargan y se van. Y bueno, eh, vamos al tema. Hoy les traigo la de 2022. Vamos a ir aquí, como, como siempre. Vamos, yo quiero enseñarle todo. Vamos a en la descarga. Vamos a ir aquí. Descarga. Y como usted ve aquí, Enciclopedia 2022. Estos tres archivos, míralo aquí. Vamos a darle propiedades. Otras más propiedades. Y tiene un peso de 4 GB con 34 megabytes. Aquí, como ustedes ven. Quiere decir que es un archivo pesado con todo activado. Lo primero que tienen que hacer, como siempre, es ir al link y descargar esto sin virus, sin nada, free gratis, como siempre. Pero en este caso, a partir de ahora, le pondré una contraseña al archivo y solamente lo van a poder descargar los que están suscritos al canal. Nadie de afuera va a poder descargarlo porque yo revisaré los que están suscritos al canal. Los que son premios son los primeros que van a descargar esto, los que son de membresía. Pero eh, todo el que esté fuera, que venga y entre y se va, no podrá descargarlo por una clave y un código que le voy a poner. Revisaré su perfil y veré si está suscrito al canal. Y nada, eh, lo primero que tienen que hacer es descargar eso. Cuando descarguen esa carpeta que está aquí, que les he enseñado, esta que está aquí, abren eh, Chef Base. Bueno, lo que tienen que hacer es, primero que todo, disculpen, es instalar la parte 1. Un ejemplo, vamos a darle doble clic a la parte 1, le damos doble clic y va a decir para instalarla. Vamos a darle OK y, como usted, bienvenido al asistente de instalación. Original, acabadero aquí todo es original, aquí no hay invento de, de craqueo de, de, de base de datos. Y ahora les voy a enseñar para que ustedes vean cómo se craquea una base de datos. Quiere decir, yo puedo crear una base de datos y cambiarle el nombre y, y decirle que, que le estoy compartiendo la megadata base y, y, y no es real. Para saber si la, la megadata base o lo que le compartan es real, usted le voy a enseñar lo que tienen que hacer bueno, como ustedes ven aquí eh, me dice para instalarla y ya yo le digo cancelar porque ya, ya está ya está instalada usted tienen que darle a la parte 1 y a la misma vez que a la parte 1, ya se instala automáticamente todas las partes seguimos aquí vamos ahora a abrir el chef base abrimos el chef base que ya ustedes lo tienen, el chef base 17 se lo he compartido free, gratis, con la activación y como ustedes ven aquí cabrón. Ya yo tengo la enciclopedia 2021-2022 con la mega database 2023 y la database 2022. Todo está aquí. Vamos a ir a la 2022. Y como ustedes ven aquí, caballero, mire, vamos a ir aquí a partida. Están todas las partidas de 2000 hasta actualizadas y todos los videos. Un ejemplo de 4-5, el que le gusta jugar el 4-5. Y, y vamos a darle al video. Vamos a darle aquí y aquí. Te va a explicar toda la línea con el 5 Es en inglés. ¿Ves? Está en inglés, pero vamos a darle pausa al video. Está en inglés, pero se, se explica en la jugada. Vamos a poner un ejemplo que explica él con E4, E5, KF3, al fin C4. Y te va explicando todo explicado de la partida que se ha jugado contra Dubov, contra Sergei del 2020 y se va analizando todo y va explicando todo la, y te pone aquí abajo en la parte de abajo el por ciento de la partida que se ha jugado aquí como está si si quieren eh, que sepa inglés escucha todo aquí en la, derecha, en la parte derecha en la parte derecha está el audio mírenlo aquí la parte derecha es wow, okay. increíble y vamos escuchando todo y vamos viendo explicando bien explicadito cómo se jugó la partida, cuál era la mejor jugada, analizada y está muy bueno. Cerramos aquí y vamos a buscar otra un ejemplo la, la variante Reti y están todos los videos con la variante Reti. mirenlo aquí en inglés y te sale el video explicando in the Fortnite uh, English system. Ya, como, como le dije es inglés pero se explica todo bien claro e4 c4 e5 g3 caballo c3 o se va explicando si caballo c3 caballo f6 y te va explicando todo si ustedes hacen todo lo que está aquí cuando ustedes jueguen un torneo posiblemente hagan tabla eh, o le ganen una de las dos perder no van a perder porque van a ver aquí todo explicadito y van a pasar la partida en un tablero esto es bueno para pasarlo en un tablero también y seguir analizando, y como ustedes ven Which is very important, uh, te voy a explicar todo in this opening. todo activado caballero todo free activado, muy bueno eh, vamos a ir aquí y buscan ustedes buscan todo lo que la, la, las partidas que ustedes quieran todo lo que eh, D4 y vemos aquí todos los videos con D4, miren cómo el video eh, las partidas también por ejemplo filtro vamos a eh, aquí en el filtro cualquier fuerza eh, poner cero y nosotros avanzado y posición y ponemos una posición aquí, un ejemplo. Lo, que, lo mejor que podemos hacer es aquí: es ir al tablero y ponemos una posición. Como ustedes ven aquí, y le damos vamos a darle F12, F12, F12 y Podemos buscar aquí en esta ciclopedia también esta mega data base y, y ya ustedes tienen también esta. Vamos a ir aquí a, a, a filtro. Le damos en avanzado y nosotros vamos a darle aquí en posición. Le damos copiar posición del tablero. Y como ustedes ven hemos copiado la posición del tablero que estaba allí. La hemos puesto aquí. Le damos ok y va a buscar las partidas las partidas aquí en un acelerador las partidas que tengan que ver con eso le damos que sí y ahí empieza a buscar de millones de partidas todas las partidas referencia con esa línea con la línea que hemos puesto nosotros vamos a darle parar pues ya, ya saben que va a salir esa partida nosotros le vamos a dar parar eh, y, y nada cabrón. vamos a volver a cerrar vamos a actualizar volver a abrir instalan el, la enciclopedia 2022 muy buena que está esta que está aquí la, el que no tenga la de 2021 también está en el canal, el que no tenga la mega database también está en el canal y la mega database 2021 eh, también está en el canal, la 2022 también. Todo esto está actualizado. Ahora voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero eh, ver si esa mega data base es original para saber si es original. Porque yo ahora mismo puedo crear una base de datos. Te pongo un ejemplo. Eh, para crear una base de datos yo pongo esto miren miren qué fácil eh, pues vamos a hacer esto vamos a buscar algo que sea más rápido el 4 c5 mm. vamos a hacer una nueva partida el 4 c5 kf3 -F3, F6 y fin b5 rosolino vamos por un ejemplo ahora eh, le damos eh, referencia referencia y ahora me va a buscar en la mega data base 2023 que la tengo como referencia en hechos base 17 Todas las partidas. Cuando terminen todas esas partidas, me va a salir aquí. Ok. Pero vamos a parar aquí. Es lo que quiero explicarles. Vamos a parar aquí. Y vamos a buscar en internet. Vamos a buscar en internet. Esto es lo que quiero decir. Vamos a ir aquí. Eh, referencia. Entrenador. Vamos a decir. Podemos buscar esta partida en internet. Vamos a ir aquí. En internet. aquí Y me va a salir todas las partidas de esta línea. Mirenla aquí abajo en internet. Ahora. Para yo copiar esas partidas. Que es la misma. Es la misma línea. Yo le doy aquí. Clic, de, eh, clic derecho. Le pongo aquí. Salida. Seleccionar. Vamos aquí. Vamos aquí. Editar. Seleccionar todas. Y. Y ahora, cuando le doy a seleccionar todas, le doy clic derecho otra vez y le pongo salida, base de datos. Y yo hago, le pongo un nombre, miren qué fácil, caballero, base de datos 20, 2023. Y busco el lugar donde yo quiera copiar eso. Vamos a poner aquí en el escritorio para que ustedes vean. Le damos aquí en PGN para que tenga todos los códigos para abrirlo. Base de datos 2023. O podemos hacer esto. Eh, podemos hacer esto. Miren. Quiero que ustedes miren para que ustedes vean. Eh, un mega data base. Le damos clic derecho. Mostrar opción. Cambiar nombre. Le damos copiar. Y ahora yo le voy a poner el mismo nombre que trae en Chef base para que piensen que sea la misma base de datos. Le damos a escritorio, le damos eh, el nuevo y me va a estar creando esa base de datos. Creo que no le hice una carpeta, me va a dejar todo, me lo ha puesto todo en el escritorio. Tenía que haberle hecho una, una carpeta. Vamos a, a mostrar opción, nuevo, una carpeta y todo esto que está aquí, que le he puesto Mega Data Base 2023, lo ponemos aquí. Le damos aquí, mostrar más, cambiar nombre. Pegar, y como ustedes ven aquí, caballero, aquí tengo la Mega Data Base 2023 hecha por mí en un momentico, pero con, con pocas partidas le puedo poner mmm, un millón de partidas. Buenas partidas analizadas, partidas actualizadas, y, la, y cuando yo lo compacta, la gente pensará que esa es la base de datos original, y no es así. Ya eso es como si uno crear una base de datos. Y no es la original. Para saber si no es la original, que es lo que le estaba explicando a ustedes. Perfecto. Vamos a ir ahora un ejemplo a la data base 2022. Vamos a darle clic derecho. Después que ustedes la descarguen, donde la hayan descargado, le damos clic derecho. Le vamos a dar aquí. En, vamos a buscar un momentico. Vamos a buscar un momentico aquí. Herramientas. Le damos en herramientas y le buscamos aquí en herramientas. Copia, se eliminar, buscar, buscar partida, ordenar. Y vamos a buscar. Tenemos que buscar, a ver si me acuerdo dónde. Es. Aquí. ¿Ve? Le damos en herramientas, le damos a comprobar integridad. Ahora. Si yo le doy comprobar integridad a esa base de datos, me va a decir si tiene error, si no es la base de datos, los códigos, la seguridad. Vamos a poner un ejemplo. Yo no lo he hecho. Vamos a probarlo con esta base, data base. Va a ver si es original o no es original. Y me lo va a decir el programa. Vamos a tocar aquí. Y le decimos corregir, corregir errores. Me va a decir si esa database es original o no es original. Si no es original, me lo pondrá. Vamos a ver. Dice, se harán cambios críticos en su base de datos. Tienes copia de seguridad. Yo no tengo copia de seguridad. Le voy a decir que no tengo copia de seguridad. Y no se harán cambios. Y vamos a hacer un test rápido en la, para ver si es original. Vamos a tocar. Y ahora que hace el programa el Chef Base, va a comprobar si esa... Vamos a, a separar aquí. Va a comprobar si esa database es original. Si no es hecha como yo creo una ahora mismo. Eh, si es original eh, de Chef Base, de la tienda, si no es eh, creada, si no tiene un virus, todo va a salir aquí. Como usted ve, está comprobando las partidas en C. Data base 2023. Integridad 09.00. Y dice aquí que es del 11 del 10 de 2022. Está chequeando. Miren cómo chequea todo. Y al final me debe poner en un cartelito aquí cero errores, si me pone cero errores cero errores, es una base de datos original disculpe si estoy hablando muy rápido pero espero que miren el video y escuchen, miren, fíjense aquí me ha puesto database cero errores, quiere decir que es una database original de play chess, de chess base checking eh, lo, eh, las contraseñas que tiene, todas las partidas de titulado, todo es original, así le hacemos con todo esto que está aquí le hacemos la integridad, a ver si es una base de datos original. Cerramos aquí o es una base de datos que hemos creado ahora mismo, como esta que está aquí. Y como siempre yo le comento a ustedes que yo le comparto todo original gratis-free, pero me gustaría que ustedes también eh, me ayudaran también con el canal. No hay personas que entran y se van, no comentan, no, no comparten, no están suscritos y reciben todo. Eh, todo fácil. Y bueno, Caer, como ustedes ven aquí, eh, Enciclopedia Apertura 2022. El que tenga duda con la del 2021, que me lo diga. Y todo esto que está aquí, que me lo diga. Este es un video corto. Espero que haya entendido descargar la Mega Data Base 2022. ¿Cómo saber si es original o no es original? Y pronto vendrá, eh, pronto vendrá la otra, que es la más, fuerte, la más fuerte, la última que salió: Enciclopedia 2023, con la Mega Data Base 2020 espero que les haya gustado el video Cadero y espero que comenten en los comentarios si les gusta el video y nos vemos en Hello everybody and welcome. My name is Jan Verle, and in this particular video, un saludo a todos y nos vemos en la en la próxima.